Saludos, un jueves más estamos aquí en nuestra casa del norte, Finca San Miguel, municipio de La Orotava, edición número 27 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Estamos con todo nuestro equipo numeroso hoy para abordar y analizar la actualidad de la isla de Tenerife y del archipiélago, que viene cargadita como siempre. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí una semana más y pasamos a presentar ya a nuestros contertulios. Saludamos a don Lázaro León, de la Ejecutiva del Partido Socialista Canario. Don Lázaro, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Además, ¿bien? Me gusta la camisa de Vero, de Cebrita. Parece que no rompe un plato, ¿eh? Ahora te toca a ti. Bueno, aquí ninguno rompe... Rompe la bahía completa. Exacto. Cuando me enfadan. Aquí ninguno rompe un plato hasta que, ¿no? Hasta que se cae el primero. Bueno, saludamos a alguien que también es habitual en esta casa, en esta tertulia, Noelia González, del Partido Popular de Los Realejos, además concejala en activo en el gobierno de ese municipio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantada de estar con ustedes y que me acojan, aunque no sea habitualmente la invitada, que siempre viene por parte de este grupo del Partido Popular, pero estoy encantada de estar aquí. Lázaro, he hecho de menos a Zaida, ¿eh? Pero, sí, bueno, lo digo por eso, pero pero bueno. Yo le digo que tú estás a la altura y... No te preocupes, hoy son dos contra uno. Pero, o sea, hoy está Verónica y ustedes siempre hacen pinza. Como Coalición Canaria y el PP comparten ideología, hoy los dos estarán en contra mí. Madre mía, bueno, déjenme seguir en este semicírculo. Vamos a saludar a un habitual de este programa, que además a nosotros nos encanta tenerlo aquí con nosotros, don Valentín Correa, de Nueva Canarias, además miembro de la mesa del Parlamento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bueno. Gracias por estar con nosotros y esperarnos. Además en un entorno maravilloso. Exacto, ya nos han saludado los cernícalos y todo, que eso es todo un ritual. Y a mi vera hoy tengo a mi lado izquierdo para mí, al derecho para ustedes. ¡Qué raro! A Verónica Meseguer, de Coalición Canaria, consejera en el Cabildo, en el Pleno del Cabildo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy buenas, encantadísima como siempre de estar aquí un jueves más con todos ustedes. Es un placer, se te llevan las cebras, como dice Lázaro. Se me llevan las... No. Yo soy de animales. ¿Eh? Yo también. Un poco animal soy, ¿no? Somos un poquito animales, pero bueno. ¡Ñam! Bueno, chicos, la actualidad, gracias por estar, Vero, con todos nosotros. La actualidad de esta semana en Tenerife pasa inevitablemente por el municipio de Granadilla. Hemos visto en estos últimos días a dos personas, a dos activistas, encaramarse a la grúa de construcción del hotel La Tejita. Además, tienen el apoyo político de Sí Se Puede y de Podemos. Se pide la paralización de la construcción de este hotel porque se entiende que la situación legal de esa construcción no es la ideal. Se supone que hay licencia por parte del ayuntamiento, pero costas, hay una polémica sobre la ocupación del deslinde y de la zona pública y costas debe de pronunciarse y no lo ha hecho. De momento están los ánimos calentitos en el sur de la isla, Vero. Bueno, esto es una cuestión, ¿no?, de costas y del gobierno de Canarias, que yo creo que no se ponen de acuerdo, siendo además de el mismo partido, no es comprensible que no se pongan de acuerdo. Y bueno, el tema es quién autoriza, ¿no? Pues me imagino que la empresa tendrá los requisitos, cumplirá los requisitos y lo habrán aceptado. Pero es verdad que si es un espacio protegido, natural, sería ilegal, con lo cual... No, hay como una desorganización ahí, no queda muy claro entre las dos administraciones. Hombre, costas lleva mucho tiempo siendo un pequeño problema para esta isla. Se quejaban desde el sector turístico mucho de la situación de costas, incluso se llega a hablar de inseguridades jurídicas en muchas ocasiones, ¿no? Con lo que sucede con la Dirección General de Costas. Valentín, ¿tú qué opinas sobre La Tejita? Asistimos al enésimo disparate urbanístico en esta tierra, que es ni más ni menos que construir un hotel a 20 metros con un deslinde marítimo terrestre de 20 metros. Este es un tema complejo y además hay que retrotraerse en el tiempo bastante. Hay varios factores que influyen aquí. Por cierto, Costas sí se ha pronunciado porque hace un año
Costas comunicó una orden de paralización, le dio 5 días a la promotora porque el deslinde marítimo terrestre está en revisión. Y la ley de costas, en su artículo 12.5, dice que cuando hay un incoado, un expediente para la revisión del deslinde, las autorizaciones quedan suspendidas cautelarmente tanto en cuanto se resuelve el expediente. Por lo tanto, con no lo se debería cuando, de haber seguido con la obra. Claro, con lo cual, lo que dice la ley, si nos atenemos a la ley de costas, que es de orden superior, establece que se suspenda cautelarmente. No quiere decir que esté en derecho o no la promotora, porque ellos alegan que están en derecho, o sea, que su licencia ha sido concedida de forma correcta. Y ahí hay algo de razón y no. Es decir, incluso ahora el gobierno de Canarias ha emitido un informe que lo ha elevado a la Dirección General de Costas, porque realmente hay que retrotraerse a la interpretación que se hace del suelo. Hay una interpretación cuando se da la licencia de que ese suelo es urbano, con lo cual se establecen los 20 metros de delimitación. Pero hay un informe ahora reciente del gobierno de Canarias, de la Consejería de Transición Ecológica, que habla de que ese suelo no es urbano, porque no se había consolidado, es un suelo urbanizable, con lo cual esa revisión puede alugar, o sea, a que esa revisión se tenga que hacer de los 100 metros. ¿Es urbano justo el de al lado? Urbanizable. Urbano justo el de al lado, que ya está construido, ¿no? Con el centro comercial. Es que todavía hay que irse más atrás, porque realmente esa zona estaba dentro de dos planes parciales de La Tejita. Habían dos planes parciales que no se llegaron a desarrollar, no se llegó a consolidar el suelo urbano. Entonces, es verdad que pueden haber responsabilidades y la promotora al igual tendrá que en su momento exigir responsabilidades porque a ellos les declararon ese suelo como urbano, pero es verdad que no se consolidó el plan parcial y no se llegó a constituir como suelo urbano, sino suelo urbanizable. Y entonces es verdad que esos 100 metros, y además la ley de costa lo dice. Se incoa un expediente por la revisión de ese deslinde y se tienen que paralizar de forma cautelar, y cosa que no se ha hecho, y ya lo comunicó hace un año. Uh-huh. Es una zona protegida, bueno, natural, ¿no? Aquí hablamos entonces de que al final son perjudicados los ciudadanos, ¿no? Porque se perjudica el medio ambiente, etcétera, etcétera, pero también una empresa que no se puede hablar de dolo o de mala intención de esa constructora, lo ha hecho todo según las reglas. Y no estoy defendiendo yo no estoy defendiendo yo ninguna promotora, ¿no? Simplemente exponiendo un poco claridad. Al igual podrán exigir responsabilidades porque ellos les han dado una licencia. Es que le han dado una licencia. Al igual el error es esa interpretación. Exacto. De interpretar que eso es un suelo urbano cuando no es urbano. Es urbanizable, porque no se había consolidado el plan parcial. Uh-huh. No se había ejecutado creo que el gobierno canario habla de un 50%. Uh-huh. Con lo cual ese suelo urbano no está consolidado y no se puede considerar urbano sino urbanizable. Uh-huh. O sea, esto es ingeniería urbanística. Es verdad que siempre va hacia el lado del promotor. Aquí evidentemente, hay unas responsabilidades de los gestores, ¿no? Correcto, pero es verdad que parte de la gestión y parte del igual de una gestión presunta o supuestamente interpretada a favor de esa promoción. Por causa de la maraña administrativa pero la y ley, burocrática que tenemos al final aquí, ¿no? Porque si no, si todo está clarito, no se deberían de dar esta. Lo que establece la ley, ¿no? Es eso, que se debe paralizar cautelarmente tanto cuando se resuelve esa revisión que se está haciendo del deslinde. Y eso no ha sucedido. Así que, bueno, Noelia, ¿qué opinión tienes tú sobre esto? Bueno, pues como todos los temas, o muchos de los temas, ¿no?, urbanísticos que luego se enredan y que estará ahí por los años de los años, como muchas otras inversiones que al final, bueno, por una parte no hay que descartar que son inversiones importantes para la isla de Tenerife, pero que siempre empiezan mal y luego a lo largo del camino, pues, perjudica a mucha gente. Me imagino que si está o cuenta con todas las licencias oportunas, pues habrá entendido así tanto en este caso el ayuntamiento como el gobierno de Canarias, que dan esas licencias para que eso se pueda hacer, y en última instancia la promotora, que entenderá que también ha podido hacer esa construcción ahí porque tiene las licencias pertinentes.
digo, es un tema que se va a enredar, que judicialmente pues habrá, me imagino, mucho que decir y mucho que hablar. Y que es perfecto para la utilización política, del juego de pelota político, que yo creo que ahí deberíamos de poner el ojo todo y que la causa sea la causa y que no se deje utilizar por nadie, ¿no? Asumir responsabilidades, ¿no? Rentabilizar esto es muy fácil porque es un tema que polariza en esta isla. Vale, entonces, ¿no? Sí, últimamente se está juntando mucho el Poder Judicial con la política. Sí, sí. Se mezclan, lo hablábamos la semana pasada. Sí, la utilizan, ¿no? Mucho, sí, la utilizan mucho. Debería estar más separado. No, evidentemente yo creo que va a debería estar directamente separado. Sí. Yo creo que es un tema que va a dar mucho que hablar, porque evidentemente será mucho a lo largo del tiempo, digo, lo que se va a prolongar, y opiniones hay para todos. Yo creo que nosotros tendríamos también que poner un poco sobre la mesa cuál es la situación que tenemos en este momento en Tenerife, en Canarias, con respecto al empleo, la tasa de paro importantísima de desempleo en esta isla, el turismo, bueno, debido a esta crisis sanitaria también es el que es. Y no sabemos cómo va a ser el turismo. No sabemos cómo va a ir, pero nosotros dependemos del turismo para vivir, somos unas islas que dependen del turismo para vivir, con lo cual digo que todo esto que como bien dices luego se va a politizar mucho según los intereses, yo lo que defiendo que ya lo está politizado. Ya está, pero bueno, aquí no hay que perder de vista que nosotros defendemos a las personas y que hay que poner en una balanza cuáles son esos intereses, pero también hay que poner en una balanza que vivimos principalmente del turismo, que ahora tampoco nos podemos llenarnos la boca con el tema de desempleo y con que esa empresa, igual que otras, pues tendrá muchos empleados a los que tiene contratados y que evidentemente los tendrá que mandar al paro si eso no prospera. Y yo, más allá de querer interpretar que no estoy para eso, esas sentencias judiciales que las habrá y que no es el debate, yo me centro pues quizá más en ese, ¿no? En ese debate que más que nos importa, que es ese, el de las personas, qué hacemos con las personas que están en el paro, fruto también de esta situación, y qué hacemos con el turismo, que seguro dará mucho más que hablar a lo largo también de esta tertulia. Sí, lo tenemos como tema, el nuevo turismo, lo titulamos. Don Lázaro, sí, ¿qué opina usted? Vámonos a Granadilla. En Ipoque nosotros tenemos un máster en temas de costa, porque la playa de San Marcos, Riquel, en su día, está claro que esto es costa, o sea, que nadie diga que esto no es costa, que tiene una licencia. Pues mire, pues la empresa seguramente tendrá que pedirle reclamación a quien se la tenga que pedir, al gobierno de turno, que creo que fue el del Partido Socialista, el del Partido Popular, cuando se concedió esa licencia, pero la empresa tiene que ser... ¿Y cómo haya que indemnizar a la empresa? Sí, no, pero la empresa, pero un momento, ¿no? La empresa también tendrá que pagar, porque si se le ha dicho que se paraliza puntualmente porque hay un expediente iniciado, la empresa no puede seguir para adelante. Porque eso, a mí me dicen, oye, usted tiene que ir a 40 por la carretera, ¿no? Vale, usted me dice que yo tengo que ir a 40, pero yo voy a 60 y sigo yendo a 60 un año después. Pues eso es lo que hay que hacer. Es decir, aquí las competencias son de costa, está clarísimo. Hasta el día de hoy, porque hasta que no se transfieran las competencias a costas al gobierno de Canarias, que eso está en el nuevo estatuto, no es así. Ojalá. Con el tema de la empresa, sí, mire, el turismo, claro que sí, que hay que fomentar una planta hotelera, renovarla, pero lo que no puede seguir siendo es un turismo masificado. Es decir, vamos, si nos dejan a nosotros, a los promotores en Canarias, no nosotros, yo no soy promotor, pero los promotores en Canarias, construyen en el teleférico ahí arriba, en el refugio construyen y hacen un hotel ahí arriba. O sea, no se puede. Y gracias, y yo tengo un pánico, lo digo de verdad, yo sé que muchos de mi partido están con transferir las competencias al gobierno de Canarias, pero yo tengo un pánico con que se transfieran porque como nos dejen solitos, armamos un follón. Bueno, con el tema de la justicia, porque siempre se dice que la justicia está separada y quien nada debe, nadie teme. Es decir, La justicia está separada. Hay políticos que utilizan justicia como herramienta de rédito. Es un derecho, Verónica. Es un derecho. Bueno. O sea, si Arriaga mañana dice que hay muchas cloacas en el cabildo y que hay que llevarlas a fiscalía, se llevan. Y si nosotros todavía estamos esperando. Dicho. Claro, todavía estamos esperando. Por ahí voy. Es que Coalición Canaria. Todavía estamos si esperando. Si tú analizas la circular o el argumentario de Coalición Canaria, no estoy diciendo Verónica, en todas las redes sociales y demás, con el tema que han dicho que van a ir a la justicia, se están poniendo la venda antes que la herida. Es decir, yo no tengo ningún problema. ¿Que va a ir a la justicia? Vamos a ver, yo soy concejal. Si yo fuera concejal y yo dejo el gobierno y me dice, oye, mañana vamos a analizar, pues analicen. ¿Por qué digo esto? Claro, ¿por qué digo esto? Sí, pero vamos a ver. ¿Por qué hace falta seguir dando viajes? Hace falta seguir dando viajes. La justicia tiene que ser más dura todavía. Es lo mismo, es utilizar como rédito político la justicia de una cosa que además ha sido humo. Porque
si, además fue incongruente que yo estuve en ese pleno del debate, que ahora no tiene nada que ver con la tejita, pero en ese pleno del debate, y fue totalmente incongruente que después dijo en su segunda intervención, si yo encontrara algo, lo llevaría. De hecho, en los consejos de administración, no Coalición Canaria, en los consejos de administración están todos los partidos representados, no Coalición Canaria, todos los partidos representados. Entonces, si hay algo mal, PSOE, PP, Verónica. ¿Sabes lo que pasa? Que en los, perdona. En las comisiones de urbanismo, las Teresitas también estaba el PSOE. En todos los consejos, y también en las Teresitas también hay PSOE que levantó manita. Y fueron expulsados. Hay PSOE que levantó la manita. Con lo cual, aquí si hay algo mal, son responsables. En las empresas públicas, son responsables todos los representantes de los consejos. Tú has estado en un consejo de administración, entiendo yo, no me digas que tienen la misma responsabilidad. Consejo administrativo, que además tiene auditorías anuales. Eso ha sido humo. Si hubiera algo, no ya, te digo, yo te digo que no, si en un año, vale. No ha encontrado si ha nada, humo, no tiene, es que no hay si nada. No, lo que pasa si no ha sido que... humo, no tienes nada que temer, Coalición Canaria. No, pero que quien está temiendo, no hay nada. Hombre, no, yo no estoy diciendo de ti. Cuando Lázaro, a mí me dicen, ¿sabes lo que a mí me revienta de esto? Y te lo dice alguien que la corrupción la pasa cero, de quien sea. Yo también, Y este que está aquí solicitó un expediente, hice un escrito a Madrid para que expulsaran a Juan José Dorta Álvarez. Y lo expulsaron del PSOE DICO, para que quede claro. O sea, porque había cometido una ilegalidad. Muy bien. Pero lo que estoy diciendo con esto no es que se esté utilizando la justicia, es que se debe de utilizar la justicia cuando hay cosas. No estoy hablando en el caso de Coalición Canaria, hablo en general. Pero Lázaro, ¿por qué? Porque si yo soy corrupto y tú me metes un viaje a mí, el que viene detrás de mí se lo va a pensar dos veces antes de hacer una corrupción. Que es nuestra responsabilidad, por supuesto, denunciar ese tipo de casos. Nadie dice que no, y es el debate que teníamos. Lo que no se puede es... De todos los partidos, ¿eh? En todos los, da igual, hay que denunciarlo, y ya sea los políticos o los empleados públicos. Están en su deber, es que tienen que hacerlo, debemos hacerlo, pero no utilizar y hacer cortinas de humo y utilizar eso, ¿vale? Para hacer rédito político. Pero cuando tú dices utilizarlo, ¿en qué sentido, Vero? Y hacer daño personal por gusto. Pero cuando tú dices utilizarlo, ¿en qué sentido? Y ten por seguro que nosotros desde Cabildo y nadie tiene ni miedo a nada, pero nada. Es más, entonces, a mí no se me ocurrió decir que Coalición Canaria... Utilizar el nombre de fiscalías y el Poder Judicial para hacer rédito político no está bien, no se debe hacer. Al igual que perseguir a compañeros, porque mira, al final lo que estamos hablando, la política... Al final no vamos a tener credibilidad como políticos. La política, es normal que la gente se canse de la política, si estamos todo el rato, pues te llevo no sé cuánto, cuando nosotros estamos para otro tipo de cosas. Entonces, yo premio a la gente que, por supuesto, persigue a las personas corruptas, porque efectivamente todos es nuestro deber perseguir esa corrupción, incluidos los ciudadanos, incluidos los empleados públicos, pero no utilizarla para hacer daño. Esa es la diferencia, que yo lo digo, y para ser rédito político. Yo creo que no se... Otra cosa es el planteamiento de tal y como está la justicia hoy en día, que es muy lenta. Es muy lenta, y al final, aunque quedes al suelto... Entonces no es justa, que eso también lo decíamos la semana pasada. Claro, porque una justicia, ¿no?, que no sea eficaz y rápida, rápida me refiero, relativamente en el tiempo, rápida... Eficaz en el tiempo, no es justa. Y yo estoy convencido, eso sí, en eso sí estamos de acuerdo, que los juzgados están desbordados y que hay que plantear y hacer un incremento de poner más jueces, poner más fiscales, poner más funcionarios, incluso abrir más salas de juzgados. Pues eso sí, está clarísimo. Y en eso estoy de acuerdo. Pero de ahí a decir, oye, yo dejo de ser concejal en Santa Cruz y tú entras y tú crees que hay algunas cosas que no están bien, es lógico que lo pongas en conocimiento de la justicia. Por es a lo que voy. Ahora, que la justicia hago, tiene no que lo ser digo. Rápido. No es que sea lógico, es que es tu deber. Exacto, lo hago. Es ahí la diferencia. Lo hago, no lo digo. Pero ¿sabes lo que me revienta de todo? Y después, después de haberlo hecho, si quieres, después lo digo. Pero, no lo digo. Hay una frase que se escuda por gusto. Pero hay una frase en la que se escuda, digo, de todos los partidos, para hablar en general, y incluso del mío, que se esconde y dice, no, yo no voy a judicializar la política. No, es que no está judicializando la política, lo que estás haciendo es un acto de responsabilidad. Entonces, cuando a ti te dicen, y lo digo todos, y cuando digo, en mi partido también lo he oído, yo sé dónde vengo. Eso no es así, no, lo que se está poniendo en conocimiento, y es más, deberías estar contento, porque si después sale a la suerte y dice, oye, yo no tengo nada. Pero no se puede decir, porque es una manera de endemoniar y de alguna manera decir, el diablo es la justicia. No, la justicia... Lázaro, ¿estarás conmigo? Yo creo que yo me he expresado bastante bien. Sí, pero si no estoy hablando, estoy generalizando. Y estarás conmigo que, al igual que se debe también, no se debe utilizar, que también pasa y ocurre, la parte judicial para hacer rédito político. Estarás conmigo que eso también ocurre. Pero Verónica, eso tiene corto recorrido. Efectivamente. Gracias. Pero entonces, a quien si es por eso, tiene corto recorrido. Efectivamente. Por eso nos han dado la razón, por ejemplo, con Fernando Clavijo. Bueno. O por eso, si. Yo lo que digo es, mira, pero si sabes realmente, que... escúchame, si realmente las cosas son así, hazlo y después dilo. Pero lo que no se puede es decir, dejar ahí, y además ser incongruente diciendo, no, si yo encontrara algo,
O sea, ¿encontró o no encontró? En el caso de Arriaga no lo sé, en el caso de Santiago Pérez él sigue insistiendo que el caso... Y yo creo que Santiago Pérez, bueno, no yo es de creo mi que partido, es una pataleta, aunque viene y, del y PSOE... es una estrategia política, tú sabes que él, Lázaro, él, porque otra cosa, una cosa que estaba presentada desde marzo y sale justo el día tú, después... Sí, pero vamos, nos tocó una pandemia entonces, por medio, Verónica. Pero ¿qué tiene que ver la pandemia? Se paralizaron los jugados, pero que una vez que... más. Tardó qué casualidad, fue de 11 24 a 11. Horas. No fue, no, pero no, el 12, 24 horas justo el 12 se la jueza había dado orden ya, lo que pasa es que el 14 se declaró estado de alarma. Mira, ya hay dos cosas claras que yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Una, que efectivamente tenemos que denunciar y estar detrás de la... porque eso no se puede permitir, la corrupción no se puede permitir. Y dos, no se puede utilizar la justicia para hacer rédito político y para ir perseguir ¿pero tú a crees compañeros de verdad? ¿Tú crees de al verdad? Final que somos compañeros, porque no, porque en esta vida nos vamos a encontrar y yo creo que estamos luchando sí, todos sí. por lo mismo, con diferentes ideologías, pero efectivamente, como decía la compañera, por las personas y por nuestra tierra, y no se puede hacer ese tipo de cosas. Pero tú crees yo de verdad que Santiago Pérez es un tipo que ha demostrado que porque el caso de Asteresita en un principio se activó, o sea, se dejó ahí medio dormido. Yo no voy a defender a Santiago Pérez porque además no está en mi partido, que es verdad que todo yo con él coincidí mucho. Todo el mundo tiene luces y sombras, claro. Lázaro. Todo no, el mundo por tiene supuesto, luces y sombras. Pero yo creo que Santiago Pérez no da puntadas sin hilo. Mi opinión. A veces yo creo que sí, y las utiliza. Que Valentín, si quieres aportar algo a todo este... De lo que aquí se está hablando, de la relación de la política con la justicia, en el caso del tema que estábamos hablando de la Tejita, la política debe de asistir a la justicia en este caso. Debe de servir para asistir, debe ser útil para que la justicia pueda resolver esto. Exacto. Porque estamos hablando de que se debe de paralizar el expediente, porque así lo dice la ley, pero esto no se debe paralizar toda la vida, porque hay una incertidumbre no solo en la sociedad, sino también en quienes hacen inversiones en esta tierra. O sea, exacto. No podemos, que son necesarias no para podemos, que vivamos para trabajo, no exacto. podemos dar sensación de que aquí invertir en esta tierra es un peligro. Ya hablábamos antes de las inseguridades jurídicas, entonces, etcétera, exacto, etcétera, ¿no? Hay que dar garantías de eso asistir a la justicia turístico. Y la política tiene que hacerlo, sobre todo porque esto hay que esclarecerlo. Y si es como presuntamente dice la ley, lo que no dice la ley, sino lo que esgrimen en este caso, la parte denunciante, porque esto también está judicializado, pues si hay que restablecer urbanísticamente esa zona afectada, pues que se restablezca ya, para proteger el medio ambiente, para generar garantías a los futuros inversores y para que el ordenamiento empiece a funcionar. Y la política tiene una labor de asistencia a la justicia también. No solo de judicializar, sino también de asistir y de apremiar a la justicia y también a los procedimientos administrativos que han de obrar también con agilidad en este caso, ¿no? Sí, pero es lo que decías, que a veces los procedimientos administrativos se engan, ¿sabes? Claro, por y eso. Todos conocemos... sí, pero porque porque también los técnicos interpretan de una manera, otros de otra, o sea, es complicado, o sea, porque no hay a veces una, lo que decía, ¿no? Una línea tan pero clara. Pero con una justicia más rápida, muchas cosas nos ahorraríamos. Seguramente. Y con seguramente, leyes, ¿no? A lo mejor con leyes más claras y... Yo creo que la ley es clara, lo que pasa es que la enredamos. La ley siempre la interpretamos, claro. La ley es siempre interpretamos. Un técnico la interpreta de una manera, de un otro técnico la porque yo creo que con sentido común el hotel La Tejita no cabe. Si tenemos hombre, sentido a mí común, no me gusta, no me en este momento, la, yo la creo, visión de un hotel ahí en... En este momento... Es como si en Garachico, además, en el Bronx, se fabricara un hotel. Además de los argumentos ecológicos o medioambientales que puedan haber, no se puede obviar una realidad, y es que no sabemos qué turismo vamos a tener a continuación, entonces no sabemos si este modelo que tenemos nos va a seguir funcionando. Hombre, no sabemos a corto plazo. Una vez se tenga la vacuna, si no sabemos la a gente corto va plazo, a seguir viajando, a, vamos, seguro. Curbelo ha hecho una cosa buenísima hoy, que lo ha publicado hoy. Ha invitado a Angela Merkel a venir a La Gomera, que saben que a Angela Merkel viene un montón a La Gomera. Que siempre viene, para que mantenga y su una viaje. Artista que a mí me encanta, Björk, compone un montón en La Gomera. Solo espero que a Donald Trump no lo inviten a ninguna isla. Que venga, que venga. Hombre, si nos da publicidad, que después venga. De noviembre, que va a perder las elecciones. Que venga después y que si no nos pone aranceles ni nada de nada, que venga. Bueno, nos quedan 2 minutos para el primer bloque de Publi, pero tenemos que hablar de que el Cabildo, finalmente, de Tenerife, ha abierto los 2 sentidos de la Tenerife 5 a su paso por el municipio de Los Realejos. Aquí tenemos a una miembro del gobierno de Los Realejos, pero antes vemos qué es lo que nos cuenta el consejero Enrique Arriaga, de Ciudadanos, en el gobierno del Cabildo.
Desde el Cabildo de Tenerife les informamos que desde esta mañana a las 7 se ha reabierto en los dos sentidos la TF5 a la altura del desprendimiento en Los Realejos. Desde aquí queremos agradecer a todos los habitantes de la Isla Baja su comprensión y paciencia durante todo este tiempo. Hemos estado trabajando a contrarreloj para intentar abrir cuanto antes y así hemos conseguido adelantar en una semana la finalización de estos trabajos. En la madrugada del domingo al lunes se ha procedido al reasfaltado de la TF5 en la zona de los desprendimientos. Por desgracia, las lluvias de esa noche nos han impedido pintar las líneas viales de la calzada, que esperemos que esta noche o mañana por la noche se puedan terminar. Bueno, pues esto es lo que nos explicaba el consejero de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife sobre la reapertura de la Tenerife 5 a su paso por el municipio de Los Realejos. Recuerden ustedes que ha estado muchos días cerrada por unos desprendimientos y que se había desviado el tráfico por el casco del municipio de Los Realejos, y el ayuntamiento de esta localidad tuvo que tomar la decisión de prohibir el tráfico pesado dentro del municipio por cuestiones de seguridad. ¿No, Noelia? Bueno, efectivamente, este ha sido un tema que ha dado mucho que hablar, pero nosotros desde el Ayuntamiento de Los Realejos, con el alcalde a la cabeza, lo único que ha hecho es tomar una decisión por la seguridad de los ciudadanos. Ya lo explicaba él, no solo por la seguridad de los ciudadanos de Los Realejos, que son los que más transitan inevitablemente por las vías del municipio, sino en este caso por todos los vecinos también que circulan y que van inevitablemente a acercarse a cualquier municipio de la Isla Baja. Por razones de seguridad, nosotros desde el primer momento estuvimos al lado del Cabildo de Tenerife cuando se plantea el cierre de esa vía por esos desprendimientos, y por motivos de seguridad había que inicialmente cerrar el tráfico en ambos sentidos. El Ayuntamiento de Los Realejos se pone a disposición desde el minuto cero para que eso efectivamente sea así, y inevitablemente ese tránsito de los camiones pesados y de los vehículos en general pasa por las vías de nuestro municipio, pero por un tema de solidaridad y por un tema también técnico que inevitablemente hacía que pasara por el municipio, nos pusimos desde el primer momento, como digo, a disposición. Es verdad que el alcalde ya anunciaba desde el primer momento, tanto a los técnicos como al consejero, que desde que hubiera una opción para que con seguridad se pudiera abrir al menos un sentido un carril con un único sentido, ya inevitablemente iba a proponer que eso fuera por ahí, al menos los vehículos pesados. Entonces, claro, aquí se arma un poco una discusión en cuanto a unos intereses que nada más lejos de la realidad, porque el único interés de este municipio ha sido velar por esa seguridad. Y nos hemos puesto a disposición para distintas alternativas, que al final escogieron una de esas alternativas de hacer unos cortes, unas ventanas que ellos han llamado, unos cortes puntuales a lo largo del día, para que entonces también en ese sentido con Los Realejos pudiera pasar también el tráfico pesado. No así los otros vehículos, que a nosotros, bueno, no nos supone ningún inconveniente, bueno, más a los que transitan por esas vías, porque evidentemente van a emplear más tiempo para llegar, pero no porque a nosotros nos suponga un problema para transitar por las vías o porque eso suponga un desperfecto en las propias vías. Desde el principio hemos dicho que eso asumíamos esa responsabilidad e incluso ese coste, pero no esa inseguridad que supone para los vehículos pesados y en particular, en este caso, para el alcalde del municipio de Los Realejos. Y además decir que yo me felicito y nos felicitamos todos, porque evidentemente lo que queríamos era que eso se arreglara en el menor tiempo posible, y nos felicitamos con la tarea que ha hecho el Cabildo para que ya esa TF5 esté abierta a todos. O sea que no están con los gatitos en el gobierno de Los Realejos contra el Cabildo, ¿verdad? Con esto. Nosotros estamos muy tranquilos de haber hecho la tarea, de haber hecho la tarea además bien, y además siempre a disposición del Cabildo. En todo caso, ha sido el Cabildo, o es el Cabildo, el que tiene alguna cosita contra el municipio de Los Realejos y en particular con nuestro alcalde. Pero nosotros muy tranquilos, y además decimos las cosas como son, y además felicitamos el trabajo que se ha hecho de manera intensa por parte de allí, de los técnicos, para que eso se abriera en el menor tiempo posible, y al final estamos en esa situación que queremos todos, y es que se pueda transitar con seguridad por esa vía. Pero, como digo, muy tranquilos de la gestión que hemos realizado, y en todo caso que se lo hagan ver los demás. Muy bien, con esto nos quedamos, que nos vamos a Publi Primer Corte en esta edición número 27 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Enseguida estamos de vuelta aquí con más contenidos.